año 29 antes de Cristo. El emperador César Augusto, sobrino del mítico Julio César, despiadado vencedor de Marco Antonio, exterminador implacable de Bruto, Casio y Lépido, conduce con mano férrea las riendas que guían los destinos de la tierra. Sin embargo, en la orgullosa Hispania, un pueblo rudo, noble y valiente se enfrenta en una batalla desigual y heroica al coloso romano. Los cántabros, encabezados por su legendario jefe Corocota, combaten sin pausa ni cuartel en una feroz guerra de guerrillas a los duros legionarios del César. Los astures, los várdulos, los sonansos, los caristios, los antrigones, los concanos y todas las tribus que pueblan la indómita Cantabria se unen como un solo hombre para expulsar al invasor. Cayo Mancino muerto en una emboscada. Dos centurias exterminadas. La primera legión puesta en fuga cobardemente, quedando nuestras águilas en poder del enemigo. Desde luego, triste papel el que estamos haciendo en Hispania. No logro entenderlo. Hemos conquistado la Helvecia. Hemos vencido a los galos, a los germanos. Nadie ha podido resistir el empuje de nuestras legiones. Y ahora esos cántabros, esos salvajes nos humillan. Nos infligen derrota tras derrota. ¿Cómo es eso posible, legado Antistio Vetus? César, esos bárbaros son astutos como serpientes. Su ferocidad no tiene límites y luchan en un terreno casi inaccesible que ellos conocen hasta el último rincón, hasta la última brizna de hierba. Nos atacan y desaparecen como si jamás hubieran existido. Cayo Mancino, Sexto Pulello, Marco Menenio, tú mismo, todos habéis fracasado. En terreno tan abrupto e inaccesible, nuestra caballería no puede desenvolverse con efectividad. Tampoco a las legiones les es posible desplegarse y emplear la táctica adecuada. ¿Y su caudillo, ese Corocota? Dicen que bebe sangre de caballo, que con su hacha de doble filo y de un solo tajo divide a un hombre en dos. Comienza a convertirse en una leyenda y eso sí que es peligroso. Todas las tribus le siguen hasta la muerte. Nada temen cuando Corocota les conduce al combate. Pondré precio a su cabeza. No debemos olvidar que siempre aparece un traidor. César, es una gran idea. Sí, sí, puede resultar. Y hasta que surja ese traidor, ¿cuántas derrotas sufriremos? ¿Cuántos romanos morirán? ¿Tienes alguna idea mejor, Agripa? Sí, la tengo. Habla pues, te escucho. Combatiremos a Corocota con sus propias armas. Crearemos grupos de hombres perfectamente adiestrados para la guerra de guerrillas. La caballería, los grandes ejércitos, necesitan espacio para desenvolverse. Nuestros planteamientos tácticos siempre fracasarán en un terreno tan abrupto como el de Cantabria. Guerra de guerrillas. No es mala idea. Elegiré a los hombres más duros, a los más valientes, a los más audaces, y los someteré a un entrenamiento que les hará maldecir la hora en que nacieron. Una vez más, Marco Vespasiano Agripa, confío en ti. Marcha a la Hispania y tráeme una nueva victoria. Gracias, César. Y puedes tener por seguro que Corocota y sus cántabros van a encontrarse esta vez con el enemigo adecuado. Señal, se están aproximando. Hermano, los romanos están llegando al sendero de los osos. Transportan un arca que debe ser muy pesada. Parece que los informes del Concano eran ciertos. En ese arca deben viajar los estercios para la paga de los legionarios. Dime, Elias, ¿son muchos? Un oficial, un guía germano, los esclavos que transportan el arca y cuatro legionarios. Impediremos que esas monedas lleguen al campamento del general Cayo Mancino. Eso sembrará el descontento entre los legionarios.
Mancino tendrá problemas. Les sorprenderemos en la encrucijada. Cubriremos los dos caminos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ricky! Por Júpiter tonante, vaya picotazo en esta maldita tierra, hasta los mosquitos están rabiosos. Ojalá te hubiera picado en las posaderas, no unos, sino 100 mosquitos. Lástima no tengan el tamaño de codornices, así habría estado un año sin poderse sentar. ¡Cerdo! Pajaritos, con lo grande que es el campo. Guarros. ¿Qué ocurre ahora, Gurco? Me parece que nos hemos perdido. ¡Oh, valeroso Tulio Metelo, gloria de la Roma imperial! Por todos los dioses del Olimpo. ¿Pero qué clase de guía eres? Debería ordenar que te cortaran las orejas. Sí, valeroso Tulio Metelo. Ya estamos como siempre. Seguro que elige el camino peor. Y como nos tropecemos con los cántabros, ni Júpiter con todos sus rayos nos librará del desastre. Seguiremos el camino de la derecha. ¡Adelante! Ya no pueden tardar. Hace tiempo que dejaron atrás el sendero de los osos. Estarán ya en la encrucijada. Bien, ha llegado el momento. Vamos por ellos. Por el mismísimo Cancerbero y sus tres cabezas. Este silencio no me gusta nada, Vinicio. Tiene razón, Cayo. De repente no se oye un ruido. Ni pájaros, ni chicharras, soy madre. Algo malo va a ocurrir. No, si con el valeroso Tulio Metelo ya se sabe. ¿Y qué hacemos? Vámonos. El deshonor han caído sobre mí. Yo, soldado invicto del gran César Augusto, he sido derrotado por una mujer. ¡Oh, atormentado espíritu del noble Bruto! Seguiré tu ejemplo. Y para lavar mi honra, me quitaré la vida. Toma, noble romano, y muere como un valiente. Bueno, bueno, para estas cosas no hay que apresurarse. Debo preparar mi ánimo. Por el barquero de la laguna Estigia. ¿Qué prisas tienes, mujer? ¡Ah!
Atad a esos dos payasos y llevadlos a su parte. Una trampa. Una burda trampa. ¡Oh, dioses del Olimpo! ¡Me habéis abandonado! A patadas en el trasero te enviaba yo al Olimpo, gusano. ¿Cómo te atreves, gordo infame? ¡Represento al César! Y los al cuerno tú, tu César y tu imperio romano. Desde ahora sois hombres libres. Podréis ir donde queráis. Siento un ligero cosquilleo en el estómago. Somos amigos. ¡Un bocadito! Amigos somos tú y yo, pero la pata solo es amiga mía. No temas, Corocota. Tureria es una mujer fuerte y te dará un hijo robusto y sano. Que algún día será un valeroso guerrero como su padre. Llegaremos al castro a tiempo y verás nacer a tu hijo. ¿Y será varón? Sin duda. Le ha traído una nave de velas rojas como la sangre. Los augurios son malos. Guárdate de él. Escucha, Selenia. Mis enemigos no me preocupan. Pero Turenia va a parir. Dime, ¿irá todo bien? Tu hijo nacerá sin problemas. Será un varón y tú podrás sentirte orgulloso. Gracias, Selenia. Gracias. Te lo repito, Corocota. Ese hombre que ya pisa nuestra tierra. Ese romano. ¡Guárdate de él! ¡Adelante! Aquí, en este lugar, se encuentra el castro de Saura. Es el campamento de Corocota. Bien, ese será nuestro primer objetivo. Corocota ha abandonado el castro para internarse en las montañas. Se dirige al campamento de Lábaro. ¿Lábaro? Sí. Es un gran sabio y nuestro jefe espiritual. Sus consejos han movido en muchas ocasiones el maldito brazo armado de Corocota. ¿Qué lleva al jefe bárbaro tan lejos de su castro? Turenia, su mujer, va a parir. Lábaro ha ordenado que la conduzcan a su campamento. Es un lugar casi inaccesible. Y el hijo del jefe debe nacer en un sitio seguro. La serpiente se multiplica, pero una a una cercenaremos sus cabezas. Y en cuanto al inaccesible castro del viejo Lábaro, algún día lo arrasaré. ¿Cuándo atacamos el castro de Saua? Sin Corocota y sus mejores guerreros será un juego. Además, la sorpresa está de nuestra parte. Atacaremos al amanecer. No me complace. Pero no podemos dejar a nadie con vida. Niños, mujeres, ancianos. Todos serán pasados a cuchillo. Te gozas en el mal de tu pueblo. No creí que entre los cántabros anidasen víboras como tú. Yo era un gran guerrero. Luché junto a Corocota. Y me enamoré de su hermana. Ella me rechazó. Pero yo pensé que si lograba una gran victoria, entonces quizá ella me querría. En un combate, caí muy mal herido. Ya no pude luchar más.
perdí la mano derecha y quedé tuerto. Desde entonces solo sirvo para ayudar a las mujeres. Pero ellas son cierrameras, me desprecian. Se burlan de mí. ¡Les doy asco! Pero me vengaré. Toma tus monedas y vete. Cuando tengas más informes, ponte en contacto con Salvio. Este cofre fue un obsequio del noble Octavio. Perteneció a la hermosa y pérfida Cleopatra. Augusto me lo regaló con motivo de nuestra victoria en Accio. Vino de Falerno. Néctar de dioses. Brindemos por nuestro amado César. Ave César. Ave César. Ave César. Los romanos dominan en el llano. Los sonansos han sido definitivamente esclavizados. Estas montañas son nuestro último refugio. Lábaro, recuperaremos nuestros castros. Regresaremos a nuestras casas. Dejaremos de vivir como alimañas perseguidas y expulsaremos a los invasores. Lábaro, Corocota, el niño está a punto de nacer, venid. ¡Vamos, vamos, corre! Mis piernas son demasiado lentas y tu impaciencia demasiado grande. Tus presentes, bella dama. ¡Qué mujer, Hurón! ¡Qué hermosura! Anda, vete. ¡Vete! ¡Vamos, vete! ¡Qué maravilla! ¿Tu novia, no? Una de ellas. ¿Pasa algo? No, tienes suerte. Lo menos pesa 100 kilos. Se nota que está bien alimentada. No me fío de ese germano que acompaña a Corocota. Ayudó a los romanos. No es cierto. No les ayudó. Fue un esclavo. Corocota le perdonó la vida y ahora es uno de los hombres más fieles. Y deja ya de murmurar. Lo tuyo no tiene arreglo, Gurco. No piensas más que en tragar. Y lo que tenías que hacer era rebajar esas carnazas. Así dejarías de despanzurrar tantísimo caballo. Sí, pero compréndelo, Hurón. Yo soy muy grande. Y tú eres muy pequeño, casi un enano. ¿Un enano? ¿Yo un enano? Ten cuidado con lo que dices. ¡O tendré que mostrarte el poder de mis músculos! Está bien. No te enfades. Pero compréndelo. Esa pata carnosa, crujiente, es demasiado para ti. ¿Podrías darme un poco, solo un poco? ¡Ah, no! No y no. Además, ¿no te das cuenta de que estamos esperando un hijo? Y esto me pone enormemente nervioso. Y a mí los nervios me dan un hambre atroz. ¡Escuchadme! El hijo de Corocota, vuestro jefe, acaba de nacer. ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Somos padres! ¡Ha nacido! ¡Somos padres! ¡Somos padres! ¡Ha nacido! ¡Somos padres! El castro de Sauga ya no existe. Hoy mismo levantaremos el campamento y nos dirigiremos a Octaviolca. El castro de Bellica será nuestro próximo objetivo. Marco, el sonanso ha venido a cobrar su recompensa. Dice que el riesgo que corre es grande y pretende 50 sestercios más. Paga al traidor. Mientras no sea útil, habrá que complacerle. Pero algún día ordenaré que sea descuartizado. ¿Sabes, amado Salvio? A veces esta vida austera que llevamos me resulta muy penosa. Echo de menos las caricias de una mujer. Por cierto, ¿qué sabes de esa cántabra? La hermana de Corocota. Dicen que lucha mejor que el guerrero más valeroso, que su hermosura es mayor que la de la mismísima Venus. Me gustaría capturarla, si todo lo que se cuenta es cierto. Marco, si algún día eso llegara a suceder, cuídate. No me gusta lo que hacemos. No me gusta matar ancianos, ni mujeres, ni niños. Ciertamente me repugnan la guerra, la violencia. Pero por desgracia, para terminar con esta raza, debemos exterminar a sus cachorros. Hay que evitar que su semilla fructifique. Porque, ¿sabes? Ellos jamás se rendirán. Son audaces, valientes, duros como las inaccesibles montañas de su tierra. Vencerles no será fácil. Por Júpiter coronado que no lo será. Corocota, he de ir contigo.
La mujer de un cántabro debe estar siempre al lado de su esposo. Debes descansar, Turenia. Mujer, tú permanecerás aquí. Cuidarás de tu hijo, al cual dedicarás tu vida. El niño no debe correr ningún riesgo. Tu deber es sagrado. Eres la madre de un futuro jefe. Obedeceré. Será lo que el avaro ordene. Corocota debe volver al combate. Después, y junto a ti, descansará y se recuperará de su fatiga. Celebráis el nacimiento del hijo de vuestro caudillo. Estáis alegres, pero pronto vuestros corazones se llenarán de amargura, porque las garras del león romano hacen ya presa vuestras carnes. Erudín, señor de todo lo creado, protector eterno de nuestro pueblo, yo te lo ruego, que los hijos de Corocota den a Cantabria su definitiva libertad. Oh, Erudín, escucha mi plegaria. A los cántabros en el río. El lugar es inmejorable para una emboscada. Estoy deseando enfrentarme a esos invencibles guerreros. No les daremos cuartel. Traedme la cabeza de su jefe. Noble señor, son concanos. El que marcha primero es Laro, uno de sus jefes principales y gran amigo de Corocota. Esta vez les daremos una ración de su propia medicina.
Ha sido total. Ciertamente, la de hoy será una triste victoria. Y ahora, vamos, ya conocéis mis órdenes. No quiero prisioneros. De acuerdo. ¡Adelante! Te lo advertí, Corocota. Esta vez tu enemigo no te dará cuartel. Tu destino, un trágico destino, está escrito en los astros. Maldita bruja, pitonisa infame. Tus augurios solo anuncian desgracias y muerte. Actúas injustamente. Yo solo soy una mensajera. Una mensajera de tu propio sino, Corocota. Suéltala. Ella no desea nuestro mal. Lo sé. Ve mañana en la noche a mi cueva. Acude solo. Tendrás una revelación importante. Te espero. No lo olvides. Dime, hermosa, ¿tú a qué tribu perteneces? A la de los coniscos, señor. ¿Hace mucho que te capturaron? Un año hará pronto. Luego he ido de campamento en campamento, obligada a dar placer a los jefes romanos. Eres demasiado bella y frágil para tan sucios menesteres. Haré que te liberen. No tengo razón, divino César. ¿No es ella demasiado para los torpes deseos de tus oficiales? Claro que tú eres un dios y yo solo un plebeyo. Pero tú, Octavio, te aprovechas de mí. Y eso no está bien. Yo venzo a tus enemigos. Y tú te adueñas de mis victorias. Pero no importa. Algún día perteneceré a tu ilustre linaje. Roma a tus pies. Yo, Marco Vespasiano Agripa, general de los ejércitos imperiales, te rindo pleitesía, porque la hermosura de una mujer está por encima del ejército más poderoso. Toma, y vete. Ya eres libre. Señor, los míos ya no me aceptarían. Permitid que me quede a vuestro lado.
Tomarás esta pócima, cuyo secreto me fue confiado por un sacerdote druida. Dormirás y tendrás un sueño. En él te será revelado tu futuro. Bebe. Ese hombre que has visto en tu sueño está aquí, en Cantabria. Llegó con la nave de las Velas Rojas. Él exterminó tu poblado. Él derrotó a los concanos y cortó la cabeza de tu fiel Lar. Te lo advertí. Guárdate de él. Ahora ya conoces su rostro. Tu profecía no se cumplirá, porque yo te juro, Selenia, que si algún día nos enfrentamos, mi hacha cercenará la altiva cabeza de ese invasor. Listos para partir. Espero llegar a Tarraco en 4 jornadas. Entrega este mensaje al nuevo legado Flavio Vitelio. Y dile que se lo haga llegar cuanto antes al César. Háblale también de los pertrechos y las provisiones. Y ten cuidado. No me gustaría perderte. No temas. Regresaré sano y salvo. ¡Corocota vuelve a la batalla! Nuestra bendición va con él. Erudin guiará su fuerte brazo para luchar contra el romano. Con nosotros queda lo más valioso que un hombre, aparte de su honor, puede tener en la vida. Su mujer y su primogénito. Corocota, parte ya. Y que el dios de la guerra te guíe con acierto. Oídme todos. Yo os prometo que si nuestro pueblo no rompe su unión, venceremos a nuestros enemigos. ¡Os lo juro! ¡Adelante!
¡Adelante! Y la patrulla entera exterminada. Es un revés muy grave. ¿Pero cómo es posible? Planeamos toda la perfección. Estudiamos la ruta. Ese maldito Corocota debe poseer poderes mágicos. No comprendo cómo pudo enterarse tan velozmente del viaje de Próculo. No lo comprendo. Está claro. Alguien que conocía perfectamente nuestros planes se lo dijo. ¿Alguien? No. Entre nuestros hombres no hay traidores. Pudo ser el Sonanso. Tal vez esa Alimaña esté haciendo un doble juego. No, no ha sido el Sonanso. Se enteró demasiado tarde de la marcha de la patrulla. ¿Entonces? Ella, tu hermosa esclava cántabra, sí tuvo tiempo de avisar a Corocota. Escuchó desde el principio nuestras conversaciones. Conocía con todo detalle nuestros planes. Auca, tú, ¿cómo es posible? Perdona, general. Pero yo siempre dudé de ella. Te lo advertí. Es una cántabra y jamás una de su raza podrá amar a un romano. Sí, es cierto. Yo avisé a Corocota. Arpía, tu amor era fingido. Me has engañado. Sí, sí, romano. Te desprecio y te odio. Tu perfidia es todavía mayor que tu belleza. Vosotros, invasores, asesináis a nuestro pueblo. Arrasáis nuestros poblados. Solo nos traéis muerte y desolación. Pero yo te juro por nuestro Dios, el poderoso Erudín, que os echaremos de Cantabria. Y vuestra sangre regará la tierra que estáis profanando. Los cántabros despeñáis a vuestros enemigos. Tú sufrirás el mismo castigo. Salvio, llévatela y que la ejecuten inmediatamente. Todos le llamábamos Hurón. Nadie conoció jamás su verdadero nombre. No era de nuestra raza, pero supo morir como uno de nosotros. Ya las aves han desgarrado sus entrañas y pronto su cuerpo se convertirá en cenizas. Tendrá el funeral de un cántabro.
ya su alma vuela en las garras del gran buitre de alas negras hacia la morada de Erudín, el misericordioso. Selenia, ¿qué deseas? Busco a tu hermano. Marchó al castro de Lábaro. El consejo de ancianos se reúne mañana al pie del gran roble sagrado. Los jefes de todas las tribus acuden a la junta de voto. Tuve una revelación. Hoy es un día de mal augurio para Corocota. Sufrirá un gran daño. Y yo no he llegado a tiempo para prevenirle. Nunca debió partir. ¿Puede morir? Quizás. Marcharé en su busca, Elia. Toma esta daga. Fue forjada por los druidas. Y dará fuerza a tu brazo cuando debas usarla. ¿Usarla? Sí. Tu razón te dirá cuándo y contra quién. Pero sé certera, porque si fallas, ¿qué sucederá? Tu corazón de mujer podría traicionarte. Y ese sería tu fin y el de los tuyos. Escucha. Entre vosotros anida un traidor. Una serpiente venenosa que se vende a los romanos. ¿Sabes cuál es su nombre? Aún no. Pero el curso de los astros me lo revelará. Gurko, reúne a los hombres. Partimos en busca de mi hermano. Como si tuviera alas. Además, ese maldito bosque es un auténtico laberinto, una trampa. Salvio, yo te aprecio. Pero si vuelves a cometer un error más, haré que regreses a Roma encadenado. Corocota está gravemente herido. Ha perdido mucha sangre, morirá. Ese bárbaro no es un hombre como los demás. Y yo sé que no va a morir. Pero quedó muy mal herido. Si es como dices, no habrá llegado demasiado lejos. Quizá esta vez demos con su escondrijo. Busca al Sonanso, búscale enseguida. Puede que sepa algo. Estandartes cántabros, cuánta sangre derramada para conquistaros. Pero yo, Marco Vespasiano Agripa, juro que algún día la orgullosa raza que simbolizáis se humillará ante mí. Le encontramos junto a la cascada del Sonansi. Estaba cubierto de sangre. Selenia, dime, ¿se salvará? Ha luchado como un bravo y la medicina de los sabios druidas ha hecho el resto. La muerte se retira vencida. Erudín el Generoso, nuestro jefe, volverá a empuñar las armas. Escúchame, anciano. Agripa puede cambiar el destino de Corocota. Puede esclavizar para siempre a Cantabria. Lo he leído en las entrañas de un jabalí y en el curso de los astros. Solo la desaparición del general romano daría el triunfo final a nuestro pueblo. Ellos no tienen la razón. Y nosotros sí. ¡Les venceremos! En combate no. Pero si alguien tuviera el valor de entregar su vida por la de Agripa, el destino de Cantabria cambiaría su negro curso.
Tus palabras son enigmáticas, pero yo las entiendo, Selenia. Regresad a vuestros puestos. Ya no os necesito. Te lo advierto, griego. Si no la salvas, haré que te crucifiquen. Señor, mi obligación es tratar de salvar vidas. Pero a veces el designio de los dioses es contrario a mis deseos y yo solo soy un pobre mortal. ¿Podrás salvarla? La flecha se ha clavado muy cerca del corazón. Pero es una mujer fuerte. Y hermosa. Demasiado hermosa. Sería una pena que muriera. Hiparco, ve con mucho cuidado. General, perdonad mi atrevimiento. Pero me sorprende vuestro interés. Esta mujer ha intentado mataros. Quizá logré salvarla, pero su destino en cualquier caso será trágico. La cruz o los billetes de la prisión. Su destino depende de mí. Guardaos de su belleza, Agripa. Puede ser más peligrosa que la daga con la que intentó asesinaros. ¿Cómo te atreves, Hiparco? Tu fidelidad y tus muchos años a mi servicio te libran de ser ejecutado. No pierdas más el tiempo. ¡Opera! Ayudadme, general. Cortad con mucho cuidado el astil de la flecha. Comencemos. Elia todavía no ha regresado. Y ya han transcurrido muchas lunas. Permanecerá prisionera de los romanos. Quisiera creerlo así. Pero los hombres de Agripa no suelen hacer prisioneros. Solo quieren muertos. Si ha muerto, lo habrá hecho con valor. Por otra parte, los romanos permanecen acampados. No han vuelto a efectuar ningún ataque. Y eso me preocupa. A mí también. Está claro que preparan, pero pronto podré empuñar de nuevo las armas. Y sean cuales fueren sus planes, los desbarataré. Elia será vengada. Todos los jefes de tribu aguardan impacientes tu regreso para volver al combate. Marco, no logro entenderlo. He intentado matarte. Soy cántabra y la hermana de tu enemigo más encarnizado. Y sin embargo, me has salvado la vida. Hay sentimientos que el hombre más duro y cruel no puede controlar. Elia, desde el momento en que te descubrí indefensa, malherida a mis pies, supe que cambiarías mi destino. Pero somos enemigos. Por nuestras venas corre sangre de distintas razas. Tu sangre, la mía, son rojas. Nada las diferencia. Hazlo, Elia.
la misión para la que viniste aquí. No puedo, no puedo hacerlo. Lo sabía, Elia. Sabía que no serías capaz. ¿Pero por qué? Es mi obligación. Tú eres el enemigo de mi pueblo. La respuesta la tiene tu alma. Pregúntaselo a ella. El nuevo legado Cayo Furnio me envía para saber qué sucede. No comprende por qué el general Agripa ha suspendido sus operaciones contra los cántabros. Debes saber que el invencible y valeroso Marco Vespasiano Agripa es ahora un manso cordero en manos de una mujer. ¿Una mujer? Sí, y una mujer cántabra. Eso no puede ser cierto. Lo es. La concubina es la hermana de Corocota. Le ha seducido y con sus encantos le retiene para dar tiempo a nuestros enemigos a reorganizarse. Y sobre todo, a que Corocota se reponga de su herida y encabece de nuevo a los rebeldes. Lo que me cuentas es gravísimo. Puede ser acusado de alta traición. Y no es la primera vez. Anteriormente cometió el mismo error con una esclava. Por fortuna yo actué a tiempo y fue ejecutada. El general más glorioso de Roma. ¿Cómo es posible que un hombre cambie así? Marco Antonio perdió la vida y el imperio porque se enamoró de Cleopatra. Y en cuanto a Agripa, siempre ha sido un libertino. El César se encuentra descansando en Nova. Será informado con todo detalle de lo que está sucediendo aquí. Habrá que hacerlo con diplomacia. Ya conoces la debilidad que Octavio tiene por su general. Marco, ¿hasta cuándo tu pueblo y el mío seguirán peleando? Seguirán odiándose y matándose. ¿Por qué no ponéis fin a esta guerra? Escucha, Elia. Roma es la luz del mundo. Nosotros traeremos a tu pueblo cultura, bienestar, justicia, prosperidad. Por eso tú debes convencer a Corocota para que deponga las armas y cese en su lucha. Pero no comprendes que nos arrebatáis algo que vale más que la vida misma. Nos arrebatáis la libertad. Nosotros amamos nuestras costumbres, nuestra tierra, nuestras montañas, nuestros dioses. No te olvides, Agripa, que la Hispania es demasiado orgullosa para aceptar un yugo extranjero. Hace tiempo confié en el amor de una mujer de tu raza. Ella me traicionó y tuve que matarla. Sí, ya lo sé. Era Auca, de la tribu de los Coniscos. E hizo lo que debía hacer. Tú eres distinta, aunque por descontado sé que estás junto a mí. Para evitar que reanude mis operaciones y para dar tiempo a que Corocota vuelva a la lucha. Sí, así es. Y cuando mi hermano tome de nuevo las armas, volveré a su lado. Y si tú me lo impides, yo misma me quitaré la vida. Elia, cuando yo quiera aplastaré a tu pueblo. Pero no me gusta combatir contra un ejército sin jefe. No sería propio de mí. Por eso he concedido esta tregua. Sé que Corocota está a punto de recuperarse por completo. Cuando esto ocurra, arrasaré Cantabria. Y te juro que la sangre de tu raza se derramará hasta el mar. Regresa al Castro del Ávaro. Averigua los planes de Corocota. Y sobre todo tráeme un informe sobre agrupación de tribus y número de hombres. Tengo miedo a volver. Selenia, esa maldita bruja, vive ahora en el castro. Me mira continuamente y sus ojos me hacen daño. Estoy seguro de que sospecha de mí. Harás lo que yo te digo. No tiene salida. Y piensa que si desobedeces mis órdenes, seré yo quien te dé muerte. Es Muérdago, nuestra planta sagrada. Con ella te entrego mi alma de mujer, porque tengo otra alma, la de Cántabra. Y esa solo pertenece a mi pueblo. Elia, ¿me amas? Tú salvaste mi vida. Sé que lo has arriesgado todo por mí. Y te estoy agradecida. Pero también me has transformado en una verdadera mujer. Sí, Marco. Te quiero. Te lo suplico. No vuelvas junto a Corocota. La suerte de los cántabros está echada. Cuando esto acabe, te llevaré a Roma. Serás mi esposa. Reinarás en la corte. No. Tú sabes que eso no es posible. Mañana, cuando parta, nuestros destinos se habrán separado para siempre. Así está escrito. Y así será. Esto no debería hacerlo. Va en contra de todos mis principios. Pero aquí tienes tu salvoconducto. Con él atravesarás los puestos de control sin problemas. Marco, yo... Pronto amanecerá. Debes irte. Y hazlo enseguida, antes de que me arrepienta de mi decisión.
acaba de traerle un mensajero desde Tarraco. Era de esperar. El nuevo legado Cayo Furnio es muy diligente. Casi tanto como tú, noble Salvio. Nuestro amado Octavio ha establecido su cuartel general en Segísama. Desea verme urgentemente. Al parecer, mi gestión no le complace. Tal vez, astuto Salvio, tú me sucedas en el mando. Elia, ¿es cierto que te has entregado al romano? ¿Quién dice eso? Se dice y basta. Contesta, porque si ha sido así, yo mismo te daré muerte. Nunca te responderé, hermano. Y no me importa lo que pienses. Hice lo que tenía que hacer. Y solo daré cuenta a mi propia conciencia. Tienes derecho. Solo Erudín lo tiene. Si derramas la sangre de tu hermana, dejarás de ser el jefe de los cántabros para convertirte en un vulgar asesino. Perderás el respeto de tu pueblo. Y algún día, hasta tu propio hijo se avergonzará de ti. Esposo, te lo ruego, no cometas esa infamia. Elia, sangre de tu sangre. Turenia tiene razón. No permitas que la ira te domine. Si Elia ha traicionado a sus hermanos, si ha cometido tan grave falta, lo pagará. Tal vez ya lo esté pagando. Escucha su consejo. Tu fuerte y noble brazo no debe mancharse con la sangre de Elia. Su muerte sería tu propia muerte, Corcota. Admirado Marco, son muchas las acusaciones que me han llegado contra ti. Al parecer has convertido tu tienda de campaña en un auténtico gineceo. Pero... No te culpo. Tú y yo nos conocemos bien, y en eso de las mujeres somos iguales. Me alegra oírte hablar así, Octavio. Lo malo, querido Marco, es que según parece, una de tus concubinas era la hermana de ese cabecilla, de ese salteador llamado Corocota. Y tú la has dejado escapar. Eso puede constituir un acto de alta traición. Lo sé, Octavio, lo sé. También te acusan de suspender los ataques y de permitir la recuperación del caudillo bárbaro. En consecuencia, ha cundido la desmoralización entre tus hombres que ahora se emborrachan, juegan y se pelean. Mala cosa, general. Tienes razón, César. Yo, en fin, tú me conoces y sabes por qué lo he hecho. Ya. Pero esto no es un asunto personal entre Corocota y tú. Esto es una guerra de conquista. En esta ocasión no has debido enamorarte. Ya ves qué lamentables consecuencias. Si ordenas mi ejecución, la aceptaré como un honor y moriré ensalzando tu nombre, César Augusto. No. Tú me diste la victoria en Accio, en Perusa, en Naulocos. Eres mi mejor amigo y mi general más valeroso. Seguirás aquí y sé que tarde o temprano pacificarás por completo la indómita Hispania. Gracias, Octavio. Y otra cosa. Deseo que te cases y quiero que lo hagas con mi hija Julia. Es una mujer de mucho temperamento, pero tú sabrás calmar su ardor. No tengo palabras. Sáfora, sírvenos. A tu lugarteniente, el centurión Salvio Silano,
le destinaré a las Galias. Allí su celo puede ser muy útil. En cuanto al legado de Tarraco, partirá para Egipto. Ama mucho el arte. Y en el país de las pirámides, será muy feliz. Les envías muy lejos. Conocer países exóticos les agradará. Por nuestra eterna amistad. Ofreceré 250.000 sestercios por la cabeza de Corocota. Pero César... Es inútil, Marco. Lo he decidido. Polibio, escribe esta frase. Pienso declamarla en mi lecho de muerte. Naturalmente dentro de muchos años. Escribe. Si he representado bien mi papel, aplaudid. César ha desembarcado en nuestras tierras y con él 5 legiones. La guerra se extenderá más despiadada y sangrienta que nunca. Las tribus de los llanos viven ya bajo las cadenas del invasor. Pero yo, Corocota, os aseguro que si nos unimos todos, el poderoso Octavio tendrá que embarcar de nuevo en sus naves y regresar a Roma. ¡Escuchadme! Los cántabros haremos de la Hispania un pueblo fuerte, un pueblo valeroso que jamás tolerará ser sojuzgado. Pasarán los siglos, vendrán hombres perversos que tratarán de dividirnos, nuevos invasores intentarán dominarnos. Se cometerán injusticias, traiciones, algunos por cobardía, por conveniencias miserables, por egoísmo. Venderán las tierras de sus padres y de sus antepasados. Pero yo os juro por Erudino el Todopoderoso que nadie, jamás nadie, podrá destruir el espíritu eterno de la Hispania. ¡Cantabria! 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 Ya no puedo más. Aquí dentro me siento como una prisionera. Saldré. Lábaro dijo que no te movieras de aquí. Nadie se atreverá a entrar en la cueva, pero fuera corres peligro. No soy una prisionera, Turenia. ¡No lo soy! El Sonanso y los demás han estado bebiendo toda la noche y están borrachos. Te consideran culpable y piensan que Corocota no te ha castigado porque eres su hermana. Es una ramera. Se ha entregado al romano. Ha traicionado a nuestro pueblo. Yo comprendo a Corocota, pero el castigo tiene que ser igual para todos. Decidme, ¿qué se hace con alguien que ha traicionado nuestras leyes como ella? Por favor, Elia, no salgas. No les temo, y saldré. Elia, no salgas. Elia. ¡Diabla! ¡Ha salido! ¡Sí, miradla! ¡Vamos! ¡Erudín lo quiere! ¡A tirarla! ¡Este es el momento! ¡Acabemos con ella! ¡Se lo tiene merecido! ¡Debe morir, sí! ¡Debe morir! ¡Venga, vamos! ¡Que no se escape! ¡Miradla bien! ¡Es una traidora! ¡Nos ha vendido a los romanos! ¡Hagamos justicia! ¡Cobardes! Yo podría defenderme y poneros en fuga, pero no levantaré mi brazo contra gentes de mi propia raza. ¿No escucháis a esa arpía? ¡No la escucháis! Sonanso, eres indigno de pertenecer a los cántabros.
Has tenido que emborracharlos para que te obedezcan. Tu corazón está podrido por el odio. Sí, te odio. ¡Odio a todos! Yo luché junto a tu hermano. Fui herido muchas veces. Y cuando ya no pude manejar un arma, me arrinconaron. ¿Ya solo era bueno para llenar los odres de agua o para ayudar a las mujeres? Si tú hubieras sido un verdadero guerrero, no hablarías así. ¡Cobarde! Maldita, ¿cómo te atreves a llamarme cobarde? ¡Lapidarla! ¡Acabar con la hermana! Se hizo justicia. Ya no volverás a gemir de placer en los brazos de Agripa. Yo te escuché. Te vi reír a su lado. Te vi pasear junto a él. Mientras yo estaba solo. Yo te amé. Y tú me despreciaste. Sonanso, eres el traidor. La serpiente de que habló Selenia. Y ahora has matado a mi hermana. Elia. Elia. Seréis expulsados de mi castro. Porque ya no pertenecéis a los cántabros. Vagaréis desde ahora, sin rumbo ni destino, porque ninguna tribu os acogerá ni os prestará ayuda. ¡Marcharos! Elia sanará de sus heridas. Cometió una grave falta, pero Erudín ya la ha perdonado. Debes aceptarla de nuevo. Lo haré. Te lo juro, Selenia, sobre la sagrada tumba de Bodero. En el corazón de un auténtico cántabro no puede anidar el odio. El orgulloso César ha ofrecido 250.000 sestercios por mi cabeza. Nunca creí valer tanto. Sí, lo sé. Selenia, estoy cansado de ver morir a mi gente. Estoy cansado de tanto sufrimiento y tanta miseria. Cada hombre tiene su destino marcado, Corcota. Y cada pueblo también. Me presentaré al romano y le ofreceré mi cabeza a cambio de la paz para Cantabria. Si quieres, hazlo. Nadie puede oponerse a tu noble gesto. Lo haré. César Augusto es un espíritu generoso. Quizá logres tu objetivo. Pero existe una profecía que liga tu destino al de Agripa. Y créeme, se cumplirá. Ciertamente los rasgos de mi rostro son nobles y armoniosos. ¿No crees? Y si no, no. No respondas. Eres demasiado sincero y temo que nuestras opiniones difieran, querido Marco. Tal vez, César. Tal vez. Últimamente no gozo de buena salud. Mi hígado se revela y tengo continuos cólicos. Este clima no me sienta bien. Antonio Musa me ha prescrito fomentos calientes, pero no mejoro. Por otro lado, echo de menos las atenciones de mi incomparable Livia. Volveré a Tarraco y posteriormente embarcaré para Roma. Aquí quedarán 3 legiones al mando de Statilio Tauro. ¿Statilio Tauro? Pero no temas. El mando supremo seguirás ostentándolo tú. Y espero que esta vez logres aplastar definitivamente a los cántabros. Los venceré. Haré sacrificios a los dioses por tu triunfo. Y ahora hablemos de otra cosa. Antes de partir, quiero ofrecer una pequeña fiesta en tu homenaje y como deseo de buen augurio. Thank you.
El círculo de tu destino se cierra. Ya todo está en manos del todopoderoso Erudín. Días de sangre y dolor se aproximan para nuestro pueblo, Corocota. La guerra se extenderá por doquier y la muerte galopará sin pausa a lomos de su descarnado corcel. Agripa el romano caerá sobre nosotros como un rayo destructor. Pero finalmente nadie humillará a la España. Quizás fuera conveniente relevarle del mando. Son muchas campañas seguidas y un descanso le vendría bien. Salvio Sileno, Cayo Curnio, no debéis hablar así. Agripa sigue siendo el mejor general de Roma. Admirado es Tatilio Tauro. Yo solo he querido decir que tal vez Agripa esté cansado. Sí, cansado de llevar una vida licenciosa, impropia de un militar. ¿Octavio ofende la memoria de su tío, el gran Julio César? Si no, destituye a Agripa. No consiento que sigáis hablando así de Marco. Eres poco ambicioso, Statilio. Esta era tu oportunidad para arrebatar su privilegiada posición de favorito de Augusto. Agripa, cuídate. Hay quienes conspiran contra ti. Tienes pruebas de lo que dices, griego. Tu grandeza te impide ver la mezquindad de los demás. El legado Cayo Fulvio y Salvio, todos ellos buscan tu perdición. Mira de Octavio y Marco. Sé lo que debo hacer. ¡Calla! ¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Millón. No te busco a ti, busco a un pez. Míralos. Gozan con la sangre. Los hombres valientes se enfrentan a muerte para divertirnos. Crueles costumbres las nuestras, ¿no te parece, general? Hay males necesarios, Octavio. Aunque la verdad es que a mí tampoco me complace. ¿Crees que sería una medida impopular suprimir los juegos? Evidentemente. Y tú lo sabes. Cometerías un grave error político. ¡Acaba con él! ¡Que viva! ¡Que muera! Ha luchado como un bravo. ¡Que viva! ¡Brindemos por nuestro César! ¡Echad más vino! ¡Y vamos, beber! ¡Disfrutemos de la fiesta! ¡Que paga nuestro César! César, un hombre pide... Pide hablaros. ¿Qué dices? Estoy con mis amigos. Celebro una fiesta. No has solicitado audiencia. ¿Cómo tiene la osadía de...? ¿Y tú, pretoriano, cómo te atreves a decírmelo? César, ese hombre es... Ese hombre es... Corocota. Que entre el bárbaro. ¡Por todos los dioses! ¡Que el gallinero cese en su cacareo!
Tu temeridad me admira, bárbaro. ¿Qué deseas de mí? Vengo a entregarte mi cabeza. ¿Tu cabeza? Sí, César. A cambio pido la paz para mi pueblo y la retirada de vuestras legiones de Cantabria. En verdad tu valor supera tu leyenda. Eres un auténtico caudillo, pero así no quiero tu cabeza. La perderás y yo la ganaré. En el campo de batalla. El emperador de Roma sabe respetar a sus enemigos cuando tienen tu grandeza. Marco, tú le vencerás. Sí, César. Y con mis propias manos te entregaré su orgullosa cabeza. Voy a entregarte 250.000 sestercios. Los has ganado. No, César. Cuando mi cabeza esté en tu poder, si es que Agripa la consigue, entrega ese oro a mi pueblo. Yo sé que cumplirás tu palabra. Así será. Volveré a verte, pero tu cabeza estará sobre una bandeja y en tus ojos ya no brillará la vida. Y ahora puedes marcharte. Comienzan las nieves. Será un invierno muy duro. No podremos refugiarnos en las cumbres. Si los romanos atacan el castro del Ávaro, estamos perdidos. Bajemos al poblado. No nos será posible llegar a la cima. Vamos. La guerra, una guerra de desgaste, sin pausa ni cuartel, prosiguió entre ambos bandos. Nadie lograba imponer su hegemonía. Y la sangre de unos y otros seguía derramándose generosa y trágicamente sobre la atormentada tierra cántabra. La victoria se aleja cada vez más. Ya he perdido 2 legiones. Serán muchos años de una guerra sin vencedores ni vencidos. Miles de muertos claman ya contra mí. Agripa, te traigo un mensaje. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has logrado burlar a los centinelas? Mi nombre es Helenia. ¿La maga? He oído hablar de ti. Dicen que predices el futuro. ¿Qué mensaje es ese? Corocota no desea más derramamiento de sangre. Ni cántabra ni romana. Te desafía a un combate personal. Si él vence, tú retirarás tus legiones de Cantabria. Por el contrario, si resulta derrotado, tendrás su cabeza y nuestro pueblo se rendirá. Acepto. ¿Dónde nos encontraremos? Cuando hayan transcurrido 3 lunas, Corocota te esperará en la playa de Hachú. Deberás ir solo. Él también lo hará. ¿No temes que os traicione y le tienda una celada? Conozco vuestros espíritus. Y en ellos no anida la traición. Los dos cumpliréis. Selenia, tú lees en el destino de los hombres. ¿De quién será la victoria? Que lo comprenderás. Si salgo derrotado, si muero, te pido que cumplas mi palabra. Retira las legiones, pero regresa y véncelos. Tú me conoces, Octavio, y sé que no te extrañará mi decisión. Te saluda Marco Vespasiano Agripa. Dioses protectores de la orgullosa Roma, dad fuerza a mi brazo y valor a mi espíritu para que pueda vencer al cántabro.
déjame ir contigo. No. Iré solo. Marco, tú le vencerás. ¡Ah!
has dado muerte a un hombre desarmado. Ahora solo quiero que cumplas tu palabra. Retira tus legiones de Cantabria. Acaba conmigo. Es tu oportunidad. Agripa, ¿cumplirás lo prometido? Sí, Cántabro, lo haré. Tienes la palabra de un romano. Corocota, parto y cumplo mi promesa, pero algún día volveré y tu orgullosa cabeza rodará a mis pies. Palabra de romano.